Bueno, chicos, como estarán viendo en el título, sí, retomamos mis primeros pasos en GTA Online. Se preguntarán muchas personas seguramente por qué tengo un personaje masculino para hacer los objetivos diarios y un femenino para hacer mis primeros pasos. Calculo que esto lo diré hasta, no sé, hasta que ya más o menos esté instalada lo que viene a ser esta seguidilla de videos. Más que nada porque puedo, porque tenía el segundo personaje para crear y bueno, me pareció interesante el hecho de tratar de ayudar a los que recién están empezando. Si bien tengo ahí un pequeño de dinero, pero no viene al caso, ¿sí? Vamos a empezar desde cero, bueno, ya desde cero, con el tercer capítulo creo que es. Y vamos a, bueno. Estaba queriendo ir a robar un vehículo. Pero la desventaja de estar recién empezando es esa. No tenés resistencia. No tenés prácticamente salud. Al no tener resistencia y no tener salud, la vida te baja rápido. Ya que al cabo de unos segundos de estar corriendo, empieza a consumirse la salud de tu personaje. Y bueno. Tenía la opción de robar esta moto o tratar de robar otra cosa. Y me incliné por esta moto. Mientras vamos viendo todos los objetos o accesorios para armas que desbloqueé. Y estamos viendo que el señor Lamar nos invita a una misión, ¿sí? A una misión llamada Asalto. Va, a una misión. Déjenme pensar. Nos va a enseñar cómo asaltar una tienda, ¿sí? Y literal, o sea, esto lo pueden hacer en cualquier sesión pública, lo podemos hacer en cualquier sesión pública, lo único que es necesario es tener un arma. Y como vimos en el capítulo 1, el señor Lamar, ni bien nos bajamos del avión, lo primero que hizo fue poner en nuestras manos un revólver, perdón, una pistola. ¿Sí? Y nos está invitando a que vayamos a una tienda determinada. Sí, choqué, no sé por qué. Lo estoy viendo ahora en lo grabado y no sé qué es lo que me pasó que choqué. Pero en fin, seguramente me habré distraído con algo más. Y acá me encontré con una moto. Y dije, bueno, ya está, la agarramos. No sin antes demostrar que tocando la X y tocando los diferentes botones del mouse, ¿sí? Izquierdo y derecho, pega un latazo. Y en el caso de no tener ningún arma, tener los puños, pega patadas el personaje. Y en el caso de tener, por ejemplo, un hacha de piedra, como vamos a ver a continuación, pega con el hacha de piedra. Lo que sí, una de las ideas por las cuales creé este personaje secundario era para mostrar, por ejemplo, cómo conseguir el hacha de piedra. Pero lamentablemente ha sido frustrado la idea de mostrarles cómo conseguir el hacha de piedra. Sí, acá nos preguntamos qué es lo que estás haciendo. Estoy queriendo perder a las estrellas, sí, para meterme de lleno a robar la tienda sin nivel de búsqueda. De todas formas, al meternos a robar la tienda, nos van a poner nivel de búsqueda, así que no se preocupen. Hay varias tiendas alrededor de Los Santos, sí, creo que son 15, si mal no recuerdo. Entre 15 y 18, me parece. Distribuidas en todo el mapa. Obviamente vamos a tener una mayor concentración en la ciudad con respecto a lo que vendría a ser las afueras de la ciudad. Bueno, chicos, una vez que perdimos a la policía, sí, tenemos que dirigirnos nuevamente hacia la tienda a la cual planeábamos asaltar, a la cual nos indicó Lamar. Les recomiendo que tengan una moto porque es bastante más ágil, si bien no es la mejor moto, esta es una PCJ 600, lo vamos a descubrir en el futuro. Dentro de todo es una moto, o sea, así que sirve para lo que la vamos a usar. Lo que tenemos que seleccionar es el arma y apuntar. Con el clic derecho y con el clic izquierdo, recordemos que si lo pulsamos vamos a matar
al empleado de la tienda o al dueño. Si tocamos la R, vamos a ver que pega culatazos con el arma y va rompiendo las cosas, lo cual favorece la barra de intimidación. Por lo cual les recomiendo que lo hagan. Una vez que ya les entregó el dinero, si se acercan lo suficiente y pulsan el botón para disparar, le van a pegar un culatazo. O asimismo, si tocamos la R estando cerca de los personajes, te va a pegar un culatazo. Bueno, y ahora viene la parte interesante, perder a la policía. Si vimos videos anteriores de objetivos diarios, sí, vamos a ver que es muy fácil perder a la policía. Pero me parecía más interesante no recurrir a ese método para perderla. Así que sencillamente me puse a intentar huir. Algo que la verdad nunca hago porque siempre voy a lo seguro. O sea, si seguimos por estas vías igual, nos metemos en un subterráneo, por así decirlo. En una especie de ducto en el cual terminamos perdiendo a la policía. Pero la idea era demostrarles que es perfectamente posible perderlos sin la necesidad de recurrir a esos medios. Lo que sí me parece relevante como para recordarles, si no matamos al dueño de la tienda, nos van a poner 2 estrellas por asaltarla. En el caso de que lo matemos, vamos a tener 3 estrellas. Matarlo, agredirlo, dispararle en un pie, por ejemplo, y no matarlo. Pero nos van a poner un nivel más de búsqueda. En fin, acá como estamos viendo, estamos tratando de perderla, pero siempre spawnea un auto de policía adelante mío. O al costado, o está complicado perderla. Aparte con la moto esta, que no es la mejor moto. Pero sirve. Igual les digo que en próximos videos la voy a cambiar. Voy a terminar comprando, aunque sea una cochera barata, para dos, con 2 huecos y voy a comprar otra moto. Porque si esta PCJ 600, yo recuerdo, me vienen de GTA Vice City, por ejemplo. Pero no. Acá nos caímos, ¿sí? Pues lo único que tienen que tener cuidado es no caerse tanto de la moto. O sea, si bien es más ágil, tiene esto en contra. Y como vemos, al perder 3 estrellas nos corresponden 300 puntos de RP. Razón por la cual es interesante. Nos subimos un poco más de nivel de búsqueda y obtenemos un beneficio mayor a la hora de terminar de perder a la policía. Pero en fin, ahora nos indica, ahora ya estamos libres, ¿sí? No hay nada para hacer. O sea, simplemente tenemos que esperar a otra interacción de los personajes, o como vimos anteriormente, nos podemos seguir robando tiendas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pensaba hacer? Seguir robando tiendas. Pero dije, ¿vamos a robar tiendas o no vamos a robar tiendas? Estaba buscando en realidad para registrarme como jefe de seguro, ser como tratando de salir de lo que viene a ser el tutorial y explicar y directamente ponerme a explicar desde mi experiencia. Pero en fin. Pero no, me aguanté. De hecho, no es que me aguanté, no lo encontré, no encontré la opción para registrarme como jefe de seguro. Y muchos dirán, es porque no tenemos las oficinas. Eso no es necesario, chicos. Lo vamos a ver más adelante. No en este video, no en el próximo, quizás en el otro. Acá vimos que nos llamó el señor Simeón. ¿Quién es Simeón? Para los que hayamos jugado de campaña, sabemos que Simeón es el dueño de una concesionaria. Por lo cual nos está invitando a que robemos un vehículo de nuestra preferencia y vayamos a los Santos Customs a colocarle un rastreador y un seguro. ¿Cuál es la finalidad de esto? Tener nuestro primer vehículo personal, ¿sí? Que va a ser el título del video. Estaba buscando una Batty 801, pero no tuve la suerte de encontrarla. Por lo cual, esta va a ser nuestra primera moto. ¿Sí? ¿Y por qué les recomiendo una moto por sobre un vehículo?
porque las motos tienen una cualidad que no tienen los vehículos, ¿sí? Está bien, te podés chocar, podés matar más fácil con las motos. Pero si convertimos a una moto en nuestra moto preferida, vamos a ver que tiene bastantes beneficios, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver en la segunda parte del día de hoy, ¿sí? Va, en la segunda no. Lo vamos a ver mañana, en realidad. Que nos va a curar, ¿sí? No, no quiero decir más nada, ¿sí? Acá los voy a dejar que estamos leyendo lo que nos dice el tutorial. Que podemos comprar un seguro, que bla, bla, bla. Y demás. Podemos poner matrículas personalizadas a los vehículos descargando la aplicación en un smartphone o tablet de iFruit. Entre otras, esta primera vez obviamente el seguro y demás va a ser gratuito o cortesía de la casa, y en posteriores oportunidades vamos a tener que pagarlo nosotros. Igual les recuerdo, no es caro en absoluto. Bueno, acá como vemos me costó 0 y 0 instalar esos dos ítems. Y ahora nos están sugiriendo que pintemos la moto. ¿De qué color? Quería pintar la cromada, pero no podía. Aparte no iba a gastar 25.000, entonces dije, vamos a ponerle un rojo. Total sale cero. Y después dije, vamos a revisar los otros colores. No hubo ninguno que me convenciera, aparte tenía todos bloqueados. Y finalmente tenemos nuestro primer vehículo en GTA Online. No es la gran cosa, pero es el primer vehículo. Así que bueno. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Robamos nuestras primeras tiendas y obtuvimos nuestro primer vehículo. Así que nos estamos viendo en breves.